Vamos a platicar con el químico Luis Manuel Guerra. Ajá. Él es destacado ecologista mexicano, fundador y presidente desde hace más de 25 años del Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, Asociación Civil. Les voy a comentar un poquito su trayectoria. Él realizó las primeras mediciones en forma independiente de la calidad del aire en la Ciudad de México y creó el primer programa voluntario de restricción del uso del automóvil. En ese tiempo se llamaba Un Día Sin Auto, más o menos 1988. Condujo el primer programa radiofónico más o menos de 85 a 1995. Rubén Labastida estuvo casi 10 años. Recibió el premio del Instituto de Clima de Washington conjuntamente con el doctor Mario Molina, nada más para que veas de qué nivel, y recibió el premio al mérito ecológico en el año 2009, que otorga el gobierno mexicano como máximo reconocimiento en materia ambiental. Tenemos el gusto de que nos tome la llamada el químico Luis Manuel Guerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, el gusto es mío y gracias por la invitación. Mira que te invitamos, pero para que nos cuentes, nos digas, nos aclares, nos des una perspectiva de lo que está sucediendo. Ya en otras ocasiones hemos platicado de cómo está conformado el Gran Valle de la lo que sería la Ciudad de México y toda la zona conurbada, que conforma prácticamente una olla de presión donde se acumulan estos gases contaminantes. Preguntarte tu apreciación, ¿cómo has visto la semana que terminó y esta semana que inicia con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno y el gobierno de la Ciudad de México principalmente y esta Comisión del Medio Ambiente? Mira, es un foco rojo, tenemos que estar muy conscientes de que lo que pasó debe de alertarnos sobre la vulnerabilidad que tiene la atmósfera en el Gran Valle de México. Es una atmósfera tradicionalmente ligera, poco densa, pero con muy poca movilidad, muy estable. Ya Alejandro de Humboldt, cuando la vio la primera vez, dijo: estoy en la región más transparente del aire. O sea, una atmósfera de altura, con poca densidad, pero muy estable, muy propensa a los efectos de la radiación ultravioleta. Estamos muy altos sobre el nivel del mar, a 2.250 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto, todo lo que se llaman las reacciones fotoquímicas de contaminantes en la atmósfera aquí se presentan en una forma especialmente agresiva, ¿no? Entonces tenemos una atmósfera vulnerable. Ya durante muchísimas décadas hemos tenido problemas de contaminación atmosférica. Los más graves sucedieron en los años 89, 90, cuando se paralizó la Ciudad de México, se suspendieron clases en las escuelas, actividades en las oficinas de gobierno, se cerraron los bancos por la contaminación atmosférica. Esto no sucedió ahorita, recientemente con esta fase 1, pero debe recordarnos de que estamos en una situación vulnerable. Ahora, ¿qué pasó? Que relajamos los controles debido al éxito que se tuvo a partir del año 90-91 con el ProAire, que fue un programa integral que obligó a las armadoras a poner convertidores catalíticos, cambiaron los combustibles en las dos termoeléctricas del Valle de México, la que se llama Jorge Luque, en la salida Querétaro, y la Valle de México, que está en Villa de Carpio, cerca del Caracol de Texcoco. Estas dos termoeléctricas que consumían combustóleo se les cambió a gas natural y eso influyó fuertemente. Se cerró, recordarás, la refinería 18 de marzo, ¿sí?, en la etapa del presidente Salinas de Gortari. Pues, se habían prometido que iba a ser un gran bosque, ¿no? Bueno, están en proceso, ahí está el Parque Bicentenario, están haciendo cosas interesantes. No como las hubiéramos querido, tienes toda la razón, van bastante lentos, ha habido corrupción, ha habido lentitud en la implementación de programas, pero bueno, ahí se va a hacer un pulmón con cuerpos de agua, el Museo del Agua, cuestiones ecológicas, bastante bien. Pero lo importante es que cerró la refinería, que era una gran emisora. Se obligó a las armadoras a ponerles convertidores catalíticos a los coches, se mejoró la calidad de la gasolina y tuvimos éxito. La Ciudad de México, fíjate que se convirtió en un ejemplo a nivel mundial de cómo una gran megalópolis del tercer mundo, no de los países con muchos recursos, sino como nosotros, países emergentes, podía contrarrestar, inclusive revertir las tendencias de la contaminación atmosférica. Lo que pasó fue que relajamos los esfuerzos, luego vinieron administraciones que no hicieron absolutamente nada,
inclusive se cometieron errores político-ambientales muy importantes, por ejemplo, en junio del año pasado. Lo que vivimos recientemente fue un error político espeluznante que sucedió en junio del año pasado, cuando se quiso imponer el hoy no circula sabatino, lo recordarás, ¿no?, para las calcomanías 1 y 2, en una forma abrupta, sin haberlo inducido con la población. Surgieron una gran cantidad de amparos, algunos de ellos progresaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Un juez de la Suprema Corte dictaminó que no era por el modelo de coche, no el año del coche, sino por las emisiones lo que debía de restringir su circulación. Este juez, con una gran ignorancia tecnológica, no sabía que vehículos que tienen carburador, que no tienen convertidor catalítico, que tienen encendido por platinos en vez de encendido electrónico, van a necesariamente contaminar 70 veces más que un vehículo que tenga estos adelantos tecnológicos. Claro, pero químico Luis Manuel Guerra, ahí obviamente el Poder Judicial lo que hizo es interpretar el derecho que tenemos todos a circular. Si el vehículo es antiguo pero cumple con las normas, debe circular, ¿no? Si no cumple con las normas, pues no más no, que no circule. Claro, por eso significa una ignorancia tecnológica importante. Lo que tiene carburador, encendido con platinos en vez de encendido electrónico y que no tenga convertidor catalítico, no pasa, necesariamente no pasa tecnológicamente las normas de emisión aquí en la Ciudad de México. Y que no circulen, ¿no? Que no circulen, exactamente. Ahí el juez se basó únicamente en la cuestión filosófica legal, sin tomar en cuenta la cuestión tecnológico-ambiental. Pero bueno, el caso es de que la autoridad tampoco pudo responder ante esto en una forma que fuera, contundente, clara, articulada frente a la población. No se le informó a la población. Y lo que sucedió fue lo siguiente, te voy a decir. A partir de junio del año pasado y hasta diciembre, se convirtieron 1.054.000 calcomanías 1 y 2 se convirtieron al cero. En los verificentros te ofrecían ir a tu casa a darte la calcomanía, hombre. O sea, la corrupción en pleno. Claro, una calcomanía 2 te la convirtieron en una calcomanía 0. ¿Qué sucedió? El programa del ProAire para el control de la contaminación atmosférica contemplaba una precontingencia, ¿lo recordarás? Sí. Esta precontingencia implicaba que cuando las tendencias iban a la baja, a la mala, a una mala calidad del aire, se restringía en la precontingencia la circulación de los vehículos 1 y 2. Pero ya no había vehículos 1 y 2. 1.054.000 quedaron 50.000 calcomanías 1 y 2. De tal manera que cuando a principios de marzo, cuando tuvimos una muy mala calidad del aire, se instrumentó la precontingencia, no pasó nada, al contrario, se acumularon los contaminantes y vino un rebote tremendo con el ozonazo del 15 de marzo, peligroso para la salud, ¿no? Y para la salud y para la economía, ¿no? Y además, deja decirte que el error grandísimo es de que están enfocando todos los esfuerzos a nosotros, los automovilistas normales, que circulamos 30, 40 kilómetros diarios, y se deja sin control al 20% del parque vehicular de uso intensivo, que circula entre 150 y 250 kilómetros diarios, y que son los que generan el 62% de la contaminación. Nos están apretando a nosotros los tornillos, que manejamos un auto normal para nuestro trabajo, para la escuela, para los niños, y están dejando sin control al 20% de los taxis, microbuses, taxis piratas y el de transporte de carga a gasolina, que genera el 62% de la contaminación. Ahí yace el problema. ¿Y cuál podría ser la solución, Químico Guerra? Bueno, existen soluciones ya probadas, que están perfectamente evaluadas. Uno, ese 20% de los vehículos deben de convertirse a combustibles poco contaminantes, como el gas LP, como el gas natural, como una combinación de gasolina con etanol, combustibles alternos, punto número uno. Punto número dos, los vehículos que tengan carburador encendido por platinos y no tengan un convertidor catalítico y que sean de uso intensivo, que tengan una concesión particular, no deben manejarse en la Ciudad de México, punto. Esos son vehículos que están contaminando lo que 70 vehículos con encendido electrónico y convertidor catalítico. Sí, que un problema gravísimo. Sí. Ahora, por la parte de la industria, porque vemos que esos no le bajan, ¿no? Mira, si le bajan los grandes que tienen conciencia ambiental, hay que estar muy conscientes. Punto número uno, que a partir de los grandes ozonazos de los años 89, 90 y 91, la Ciudad de México sufrió una
desindustrialización importante. Lo que es hoy en día, por ejemplo, el Nuevo Polanco, donde están todas las construcciones de Carlos Slim, pues eran plantas industriales de la industria automotriz, de la metalmecánica. Hoy en día son departamentos, ya no son industrias. Se desindustrializó la Ciudad de México. Se fueron muchos al Estado de México, efectivamente. Sí, a la zona norte sobre todo, ¿no? Exactamente, lo que es Naucalpan. Seguimos teniendo en la Ciudad de México, en Vallejo, una cierta cantidad de industrias, una concentración relativamente importante, pero la mayor parte están en Naucalpan, Tlalnepantla y Catepec, ¿no? Ahí sí es donde hay que meterle ganas a eso. Pero no son ni el 10% de la contaminación, ¿eh? La Ciudad de México, mira, muy claramente, sufre de ozonazos. Nuestra contingencia es por ozono. El ozono no viene de las industrias, viene de los escapes de los automotores, que está totalmente comprobado, ¿no? Entonces, ahí es donde yace el problema, y el problema yace en el 20% de aquellos vehículos de uso intensivo que ahorita no están controlados y que tienen contubernios con la autoridad en las rutas de los microbuses, en los taxis piratas, en los de la combustión a gasolina que distribuyen mercancías y que dan una lana para que les den la calcomanía. Ahí está nuestro problema. Luis Manuel Guerra, ¿tú consideras entonces que el problema central está en ese 20% de vehículos altamente contaminantes? Sin duda. ¿Esto entonces a qué nos podría llevar? ¿Habría que solicitarle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que imponga sanciones a aquellos funcionarios de cualquier tipo que relajen la norma? Definitivamente, y un sistema de verificación vehicular honesto. Actualmente es de una corrupción rampante, evidente. Llegó al extremo de que te llevaban a tu casa, a tu calcomanía. Bueno, qué locura. ¿A qué hemos llegado de inconsciencia de la sociedad, no? Exactamente, somos todos copartícipes. Pero la autoridad tiene el 80% de la responsabilidad, ¿eh? Que controle los taxis pirata, que controle a los micros, que controle la carga de mercancías a gasolina que contaminan, pero en serio, todos los micros, estos grandotes, los autobuses a diésel que ya no tienen convertidor catalítico, que emiten como si fueran volcanes en erupción y que no fastidien al automovilista normal. ¿Cómo ves esta propuesta tecnológica de los vehículos eléctricos y cómo visualizarías tú que se pudiera hacer para que el parque vehicular de la Ciudad de México, es decir, los ciudadanos, pudiéramos optar por esta nueva opción? Es una gran opción, yo la he estado apoyando ya durante décadas, es el futuro definitivo de las grandes ciudades, pero hay que estar conscientes que se va a tardar años. Hay que tener la infraestructura para la recarga, el precio actual de los vehículos eléctricos, por lógica, porque son desarrollos tecnológicos nuevos, está muy alto. Los más baratos vehículos eléctricos que cuestan 450 mil pesos, eso está lejos del poder adquisitivo del 90% de la población. Eso va a ir cambiando con el tiempo, hay que irlo induciendo, hay que irlo apoyando, hay que dar incentivos para los que compran vehículos eléctricos. Por ejemplo, que yo he propuesto, el vehículo eléctrico no debe pagar el doble piso ni la entrada y salida de las casetas a la Ciudad de México, debe estar exento del IVA, debe estar exento del impuesto al auto nuevo, no debe de pagar tenencia. Esos son mecanismos que la autoridad puede inducir para ir incentivando la adquisición de vehículos eléctricos. Pero viendo la experiencia en California, Japón, en Noruega, en Alemania, detenidamente, porque la he estado analizando con cuidado, esto se lleva una década o década y media. No es una solución inmediata para la Ciudad de México. Hay que promoverla, pero hay que estar conscientes de que nos vamos a tardar 15 a 20 años en obtenerla. Sí, pero si nos tardamos todavía unos 5 o 20 años para empezar a implementarla, nunca nos va a llegar, ¿no? Exactamente, hay que empezar ahora, pero la medida a corto plazo es la conversión del 20% de vehículos de uso intensivo a gas LP, gas natural o etanol. Ahora, se comenta que el gas contamina todavía más que la gasolina. ¿Qué opinión te merece? No, esos son chismes del radio pasillo. El gas LP, te voy a dar un dato, emite 50% menos de los óxidos de nitrógeno, que son los principales precursores del ozono, el 20% menos de monóxido de carbono y el 70% menos de partículas. Hay conversiones certificadas, serias, confiables, de vehículos de motores a diésel, 50% gas LP, 50% diésel, que te reducen prácticamente en 50% las partículas. Dejaríamos de ver estos volcanes en erupción circulando por la Ciudad de México,
es más barato para una persona que tiene un taxi, un Uber o un microbús, paga la inversión, que es entre 15 y 18 mil pesos en 4 meses, o sea, no es nada del otro mundo. Es más, se puede tener un fondo como el que pidió Mancera de 5 mil millones de pesos para autobuses nuevos, ese mismo dinero para financiar la reconversión a combustibles alternos menos contaminantes. Cualquier vehículo, es decir, si yo tengo mi vehículo, ¿puedo ir y cambiarlo a gas? Definitivamente. ¿No tengo que meterle un tanque de estos de gas que son pesadísimos y que aparentemente tienen más complicaciones? Lo mismo que el tanque normal de gasolina. Los que pesan más son los de gas natural. También es una buena opción. En cuanto al riesgo de explosión, es menos que la gasolina, es perfectamente seguro. Mucho más seguro que la gasolina. Mira, si tenemos decenas de miles o centenas de miles de tanquecitos de gas LP regados por todas las estaciones del metro con las garnachas y todo eso, y pasa poco, a veces pasa, pero pasa poco, quiere decir que es bastante seguro. ¿Y hay infraestructura, es decir, hay quien brinde este servicio, empresas calificadas que puedan hacerlo y lo permite el gobierno de la Ciudad de México? Hay empresas certificadas, hay más de 200 estaciones de carga actualmente. Esto me estoy refiriendo a los vehículos de uso intensivo, sí. Micros, taxis, etcétera. Hay 200 estaciones en los paraderos de los micros, en las estaciones del metro, etcétera. La infraestructura está lista para hacer una reconversión. Repito, de este 20% de los vehículos de uso intensivo, no tu vehículo o el mío, eso no hay que hacerlo porque vamos a ayudar, pero es marginal. Los que sí van a ayudar son los vehículos que recorren entre 150 y 250 kilómetros diarios y que contaminan a todo lo que dan. Entonces, para los ciudadanos, tu recomendación sería que esperen a poder hacer el cambio para vehículos eléctricos y lo que es transporte público masivo, que eso sí se vayan a consumir gas, ¿no? Los de vehículos de uso intensivo deben ser regulados como una orden de la autoridad. Tú tienes un vehículo de uso intensivo con una concesión para hacer taxi o micro o de carga a gasolina y tienes carburador y no tienes convertidor catalítico, ni modo, Margarito, en esta ciudad tú no circulas. Esos son los pantalones que no tiene la autoridad para decirlo. ¿Aquí nos haría falta voluntad política? Claro, por supuesto. Bueno, pues es la apreciación del químico Luis Manuel Guerra, a quien le apreciamos mucho el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios. Queda pendiente que nos acompañes en esta mesa de trabajo para poder ahondar aún más en el tema. Con todo gusto y te lo agradezco. A ti te agradecemos mucho.